este verano, un cerdo cambiará el destino de la humanidad. Él es un puerco y no es cualquier cerdo. Él es malo, muy malo. Conduce sin licencia y solo él conoce la palabra mejor guardada de toda la humanidad. Prohibida en 42 países y 14 balnearios. John Puerco, una aventura cerda. Hoy, en una única función en Puerto Papel, solo para mayores de 13 años. Estoy reciclando vidrio en un contenedor para papeles. ¿Estoy soñando? Por favor, dígame que no estoy soñando. Estoy soñando. Nadie está soñando, Carlos. Esto está ocurriendo de verdad. Tenemos que ir a ver esa película. Sí, pero ¿cómo? Es solo para mayores de 13 años. Ay, Fernie, tenemos 12 años. Nadie se va a dar cuenta. Aquí le tengo estos malhechores, jefe. ¿A qué fue esta vez? ¿Reírse en un drama? ¿Intercambiar el letrero de palomitas dulces por saladas? ¿O utilizar lentes 3D en una película tradicional? Peor, intentaron centrar a la película de mayores de 13 años. Cualquiera podría darse cuenta que ustedes solo tienen 12. Está bien, yo me haré cargo. Lo siento, señor. Pero, jefe, es solo una inofensiva película de un tierno cerdito. ¡Debería darles una multa! Niños inocentes como ustedes no pueden ver una película de un marrano diciendo palabrotas. Pero esta vez, solo les daré una advertencia. ¡Advertencia! Vayan a sus casas y olvídense de la tonta idea de ver una película que solo estará hoy en cartelera y en donde dicen la palabrota más grande del mundo. Tiene razón. No vale la pena meterse en problemas por una película. ¡Pero, Fernie! ¡Espera! No escucho. ¡Programo! ¿Boldo? Paso. Tengo un documental que quiero ver hace tiempo. Adiós. Está bien. Abandóname tú también. Ninguno de ustedes sabe divertirse. ¿Quedarme sin ver esa película? ¿Estás loco? El problema es cómo entrar. Esa es la actitud. Pero tienes razón. El de la boletería se ve bastante inteligente. Pero tal vez sí. ¿Estás vivo? Buen día, mi buen señor. Mi adulta esposa y yo quisiéramos 2 boletos para la película prohibida, por favor. Podemos verla porque somos adultos. ¡Que la disfruten! ¿Eh? Un momento. ¿Por qué su esposa tiene bigotes? ¿Ah? Eso es muy sospechoso. ¿Qué me está tratando de decir? ¿Que acaso una mujer adulta no puede lucir sus bigotes? Sepa usted que vengo de las Islas Celofán. Allá todas las mujeres tienen bigotes y usan corbata. Yo, pensé que usted... ¿Quiere que lo demande por antibigotismo femenino? ¿Ah? ¿Ah? Oh, no, no. Disculpe usted. Adelante. Le dije que no hacía falta el bigote. Lo mismo decías de mis calzoncillos de cartón y ni te imaginas lo calentito que me mantienen. ¡Wow! No sabía que una palabrota así podía existir. Creo que mi cerebro la bloqueó. ¿De verdad? Yo jamás podría olvidarla. ¡Buen! ¡Increíble! Yo ni siquiera me atrevo a pronunciarla. Pero considerando que tú sí... ¡Es hora de darle un shock a Puerto Papel! ¡Quiero oler traseros! Fernie, eres un genio. Fernie, ¿qué estás haciendo? No mucho. ¿Solo programando un software traductor perro a humano? ¿Ese niño huele chistoso? ¿Puedo oler su trasero? Quizás otro día. Matilde tiene algo muy importante que decirte, Fernie. Con respecto a tu invento, creo que es una reverenda... ¿Cuánta hermosura esconde los distintos tipos de piedras? Piedras pequeñas, piedras grandes... ¡Boldo! ¡Fuimos a ver la película! Piedras texturizadas. Ninguna tonta película podría superar este documental. Piedras lindas, piedras feas, e incluso hay piedras que no parecen piedras. ¿Sabes lo que pensamos nosotros de las piedras? Oh, no sabía que compartían mi afición pétrea. Soy todo oídos. Para mí, las piedras no son más que un enorme montón de... ¡Ah!
gracioso. ¿Viste la cara que puso el papá de Boldo? Algo como... Esa palabrota es lo mejor que nos ha pasado. Matilde, tienes que... ¡Decir la palabrota! ¡Sí! ¡No, detente! ¡Ay, no! Oink, oink, oink. Matilde, ¿estás bien? ¿Puedes entenderme? Vamos, aletitas, no me fallen ahora. Después de 7 horas, último nivel. ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Mortimer, necesito hablar contigo! ¡A un lado, a un lado! Genial. Más vale que sea importante. Mira. ¿Un cerdo? ¿Me estás diciendo que perdí en el último nivel de mi videojuego por un gordo, ceboso y cochino cerdo? ¡Tranquila! ¿Dónde está Barba Crespa? En el baño desde ayer. Con la edad, hacer el número 2 se transforma en una verdadera odisea. No era necesaria tanta información. Si llega a enterarse de esto, estamos perdidos. Te advierto que ese cerdo no puede quedarse en la casa. Yo soy la mascota oficial. Es que este cerdo es... Matilde. Es verdad. Aprendí una nueva palabrota. Estuvo repitiéndola todo el día y ahora se transformó en esto. Esto es serio. Si su poder la mantiene así por más de 24 horas, no habrá vuelta atrás. ¿Y cómo se supone que la voy a despuerquizar? Tienes que ayudarme, Mortimer. A esas alturas ya deberías saber cómo revertir los efectos de sus poderes. ¿No has notado un patrón en todo este tiempo? No sabes lo que es patrón, ¿verdad? No. Solo tienes que hacer que Matilde haga todo lo contrario a lo que ha estado haciendo. Genial, gracias. Pero primero... ¡Hey, yo, Matilde! ¡Barre! Veamos, no puede ser tan complicado. Si un cerdo es sucio y asqueroso, tengo que hacer todo lo contrario para que sea un no cerdo. ¡Es tan obvio! ¡Oh, no! ¡Piensa, Carlos, piensa! La respuesta está en alguna parte. Aquí le tengo estos malhechores, jefe. No escucho, programo. Solo tienes que hacer que Matilde haga todo lo contrario a lo que ha estado haciendo. Eso es. Creo que tengo problemas de comprensión del lenguaje. Pero ahora sí que voy a devolverte a la normalidad, Matilde. Aunque primero... ¡Hey, yo, Matilde! No sé por qué creo que no leeré ningún trasero el día de hoy. ¡Bernie! ¿Eso es un cerdo? Podría oler su trasero. Sí y no. No hay tiempo para explicaciones. ¿Puedes reprogramar ese software traductor de cerdo a humano? ¿Por qué ese cerdo lleva peluca? Dije que no hay tiempo para explicaciones. Por supuesto que puedo. No por nada gané las olimpiadas computacionales para ñoños. Digo, para niños. Matilde, escúchame. Debes decirle cosas amables a la gente para volver a ser tú misma. Por favor, dime que entiendes. Tomaré eso como un sí. Cuanto más lo miro, más me convenzo de que tienen cuerpo de caja fuerte. No hay nadie que mantenga mejor la ley que usted. Principalmente porque es el único policía del pueblo. ¡Por fin el reconocimiento que esperaba! Me encantan los documentales sobre piedras. A pesar de que son tan... Matilde. Hermosas. Te quiero, niño paleta. ¡Lo logramos! Prometo jamás volver a decir una palabrota. Bueno, hasta que cumpla 13. No puedo creer que me haya transformado en un cerdo. Lo bueno es que te tenemos de vuelta. Un momento. ¿Y ese olor? ¡Ay, no! ¡Huele a cerdo! ¡No otra vez, Matilde, por favor! Yo no soy